Hello, hello, good evening. Good evening, teacher. Good evening, teacher. How are you doing today? Fine, thank you. Perfect, bye, perfect. Teacher. What about good your night. Day? How was it? ¿Qué tal su día? Excellent. So, excellent. So. Very good. Very excellent. Excellent, thank you. That's really nice. That's good to know. Me alegra mucho saber eso. Welcome, welcome. I see people connecting, and that's perfect. Perfect, perfect. I really appreciate your assistance and your punctuality to be in the class. Thank you so much. Muchas gracias a las personas que ya se han conectado. Agradezco su puntualidad y el esfuerzo que usted hace para estar acá, para seguir aprendiendo y practicando de este bonito idioma. Que es el inglés, ¿verdad? Bien, thank you so much. Veo que ya tenemos más personas, eso es bueno, me alegra. Comentarles, vamos a ver, antes de iniciar con la clase, no sé si existirá alguna pregunta antes de que iniciemos del contenido que haya visto en plataforma o algo que quisiera comentar, así aperturamos un momento de preguntas antes de comenzar con la clase. Questions, questions. Dígame, Miss Gaby, le escuchamos. Hola, buenas noches, teacher. Buenas noches. Espero se encuentre bien. Y a todos, ¿verdad? Buenas noches. Fíjense que en mi caso yo me salió un problema con la plataforma de que se supone que yo había mandado los audios, pero al parecer no sé si no me los guardó. Entonces me estaban escribiendo de que aparezco que no he completado eso. Entonces quería consultarle por qué razón se pudiera dar ese caso, ¿verdad? Porque sí, realmente lo verifiqué y yo esperé que se subieran y todo, pero no, y no los logré encontrar tampoco. Fíjese que ahí desconozco la naturaleza porque se ha dado ese pequeño percance, llamémoslo así. Generalmente, cuando a veces ocurren, tal vez no específicamente de lo que usted me comenta, pero lo que por mi experiencia, tal vez puede ser algún problema de conexión que se dio en cierto momento que pueda hacer que nos diera la impresión que algo se terminó cargando o se terminó de incluir, cuando en realidad tal vez pudo haber tal vez una pequeña mínima desconexión que haya tal vez afectado para lograr hacer el envío correspondiente. En este caso, quizás le recomendaría tal vez hablar con la persona que le ha escrito para explicarle la situación, ¿verdad? Y mis compañeros igualmente que están encargados de esa área, tal vez puedan tener más conocimiento de esa área técnica y tal vez le puedan asistir de una mejor manera, ¿verdad? Porque mi comentario es en general de lo que yo conozco que pueda ocurrir, ¿verdad? Sin embargo, no preciso un detalle bien específico de la situación, pero tal vez ellos le puedan dar mayor seguimiento o darle una respuesta para esa situación. Ok, muchísimas gracias. Bueno, 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 y gusto escucharla por acá. Gracias, gracias igualmente. Bueno, perfecto, perfecto. Okay, what about for the rest of the people? Tell me, how was your day? ¿Qué tal? ¿Cómo ha estado su día para los demás? Los que se van conectando, bastante bien, excelente, so-so, más o menos. Thank you so much. Perfect. Just before we get started, antes de iniciar ya con la práctica y con el contenido que tenemos para esta sesión, quisiera hacer como un sondeo en general. Yo escuché que la última vez, por lo menos ayer que nos reunimos, muchos expresaron que ya habían finalizado su plataforma, mira, y eso es muy bueno, les felicito, pero algunos todavía sé que están trabajando, ¿verdad? Por el momento quisiera saber quiénes todavía no han finalizado la plataforma, quiere decir no haber completado la sección 5, ni todavía haber realizado el examen final. ¿Alguien todavía está pendiente? Veo Miss Fátima que me levante una manita por ahí. Yo. Veo Gaby también que tenemos pendiente. Ok. Miss Marta Villafuerte, muchas gracias. ¿Y los demás? Finish. Finish. Excelente, excelente. Bien, excelente. Voy a entender su silencio, ¿verdad? Que si sí, no me mencionan nada es porque ya lo han finalizado. Muchas gracias. Thank you. Muchas gracias por su confirmación, ¿verdad? Excelente. Si no, recuerden. Sí, terminamos.
Perfecto, perfecto. Miss Lorena, no sé si tenía alguna pregunta. Fíjense que, bueno, yo hace unos minutos la terminé, pero estaba revisando el área de progreso y en donde dice total sí me aparece el 100%, pero donde dice final no está marcado. No sé si está bien así o hay algo pendiente. Eso será en el área cuando le muestre algunos gráficos de su progreso. En este caso, tal vez la última barrita tiene diferentes colores. Tal vez por eso es que se pueda tal vez dar la idea que no se ha completado, ¿verdad? Porque, por ejemplo, las secciones tienen un color, si no mal recuerdo, como rojo oscuro, y la última barra se llena de cierto color. Después viene un área gris que hace referencia a un examen, y así es como la última barra, aunque aparezca de diferente color, pero sí como que vas representando cada sección que ya se completó. No sé si esa sería la pregunta. Y si no, igualmente le animo a que compartirnos una captura en el grupo, o si no, me la puede compartir a mí directamente, no hay ningún problema, y yo le puedo dar asistencia para ver si hará falta algo. E igual, pues, si no, pues yo darle la confirmación que ya su progreso ya está grabado y ya tenemos ya satisfactoriamente completa la plataforma. Teacher. Gracias. Oh, my pleasure. Tell me, Laura. A mí me pasó que ya había terminado y todo lo había terminado y me decía 15 de 15, 17 de 17, pero el avance me aparecía 74% y actualizaba y no se me cambiaba. Pero cerré la plataforma completamente, cerrando sesión. A ingresar y al ingresar nuevamente ya me apareció el 100% completado. Se parecía que algo no estaba actualizando, aunque yo a la página le daba actualizar, no me lo cambiaba. Parecía que no había una coherencia entre que decía que todo lo había finalizado, pero me parecía un 74%. Hasta escribí, me dijeron que no sabían cuál era el problema. Terminé haciendo eso y ahí se corrigió el problema. Perfecto, muchas gracias por su comentario. Tal vez eso podría ser de ayuda para los demás, ¿verdad? Que tal vez al refrescar, como la compañera lo menciona, tal vez no se vea evidente el cambio, ¿verdad? Pero tal vez al cerrar sesión, volver a ingresar, eso pueda generar que la plataforma se actualice y que usted ya lo haya completado y tal vez pudiéramos intentar eso, ¿verdad? Muchas gracias, muy valioso ese comentario y ese aporte. Gracias, gracias. Mr. Víctor, no sé si tenía una pregunta, Víctor. Hola, buenas noches a todos. Más que una pregunta, quizá un comentario. En caso, pues, el progreso se mostró tal como usted lo menciona, que, bueno, yo esperaba que todas las barras estuvieran de ese rojo que usted me dice, rojo oscuro, algo así, pero al final se fue dando de diferentes colores, una parte como gris, no sé, pero al final aparecía todo completado, solo que era un poco diferente. Exacto, así, muchas gracias. Perfecto, perfecto, y es válido el comentario, ¿verdad? Porque a veces tal vez uno tiene la idea que, como lo ha visto las otras barritas que se han completado con rojo, es decir, ahí está, ¿por qué no está de ese color?, ¿verdad? Pero tal vez las tareas tienen un color rojo claro, después un examen creo que tiene un color rojo más oscuro, y un examen creo que tiene color gris, en lo que representa el progreso, ¿verdad? Y la última barrita se llena con tres colores, ¿verdad? Para que lo tengamos en mente y no vaya a pensar que tal vez no está correcto, ¿verdad? Cuando sí, eso representa su progreso. Okay, thank you. Muchas gracias también por su comentario. Perfect. Tell me, dígame. A mí me decía cuando ya tenía los tres colores estaba al 100%, pero me decía que obtuve un certificado y ahí como ahí me lo van a dar, nos van a decir cuándo lo descargamos o cómo. En este caso, el certificado se gestiona personalmente. Creo que se les ha habilitado al finalizar la plataforma, se les genera ya un botón que dice, no sé si solicitar o gestionar certificado, algo así dice, para los que ya lo han visto, si me confirman la información, creo que algo así menciona. Y sí, ahí usted, y ahí usted, me sale ver certificado. Ya le dije ver. Ajá, tendríamos que hacerlo ahí en ese caso y el certificado. Perdón,
díganos, ¿qué nos comentaba alguien por acá? Escuché a un caballero. Sí, perdón, buenas noches. No, díganos, cuéntenos. Ahí donde dice la compañera que le dé clic y ahí le da descargar el certificado en modo PDF o lo quiere descargar en Google Chrome. Ok. Porque incluso hasta yo ya lo imprimí. Perfecto, hasta, pero no, muéstrenlo aquí, como que ya la tengo enmarcada aquí. Es que lo dejaron aquí abajo. Ah, pues sí, así me sale, creo. Como que con, sí, ahí sí lo pueden bajar. Eso iba a preguntar, aprovechando lo del porcentaje, sí no lo vi, pero vi esa opción del certificado. Entendería yo que ya completé el 100%, como ustedes han venido comentando siempre durante es todo correcto. El llenado de la plataforma. Es correcto, es correcto. En este caso, se gestiona, ¿verdad? Y en ese caso, el diploma ya se genera electrónicamente, ya con sus datos, ¿verdad? Su nombre completo, con la información del curso, con la fecha de la ejecución, y ahí usted ya lo gestiona. No sería necesario solicitarlo a oficina o ir a traerlo, sino que usted ya lo tiene por ahí y ya tiene la información. Uh-huh. En este caso, perdón, solo quedamos a la espera para el módulo 2. Así es, todavía necesitamos, igual, ¿verdad? Requiere su presencia en las videoconferencias restantes, ¿verdad? Para lo que nos queda de las sesiones. Y después, exacto, quedamos ya a la espera de la notificación del nuevo inicio, siempre y cuando usted haya hecho la haya mandado la documentación, ¿verdad? Y que ya solo estemos a espera, ¿verdad? Porque aparte de su documentación, el otro requisito es que usted complete la plataforma con mínimo un 80%. Y si usted ya lo tiene, quedaríamos entonces a la espera de la notificación del nuevo inicio. Uh-huh. Bueno, muchas gracias. Correcto. Bueno, Mr. Víctor, díganos. Oh, nada, teacher, solo por error moví ahí la mano. Ah, chivo, yo dije que nos quería compartir algo, no, mire, pues, va, excelente, chivo, perfecto, no hay problema, sé que están ansiosos ya por iniciar, démosle, pues, comencemos con la práctica. For today, welcome, I see that more people are connected and that's really nice, ¿verdad? Veo que más personas se han conectado y eso es bueno. For today, people, we have session number 12, and with this session, we finish on section number 4 from your platform. You know, the section goes by the name, I'm not wearing boots. And for today specifically, we check information about present continuous, yes, no questions. ¿Verdad? Esa es la clase correspondiente a ese día, como les mencionaba, es la clase 12. Y con esto pues damos por finalizado el contenido de la sección 4 de su plataforma. Quiere decir que ya mañana nosotros vamos a comenzar con la sección 5, así que espero que, bueno, ya casi la mayoría ya terminó la sección, así que ya conoce el contenido, ¿verdad? No va a ser nuevo para usted. Y los que todavía están trabajando en el contenido, pues les animo a finalizarlo lo más pronto posible, ¿verdad? Como meta podríamos fijarnos tal vez tipo viernes de esta semana o sábado en la mañana, ya tener completo y con eso estaríamos bien. Dígame, te escucho. Hello, por ahí escuché un profe, no sé si, hola. Tal vez sean problemas de conexión. Más adelante, si tiene una pregunta, siéntase en libertad de interrumpirme y yo le doy el espacio, ¿verdad? Thank you so much. Pero por el momento no logro escuchar. Bueno, vamos a continuar. Cuando pueda, le doy la palabra, no hay ningún problema. Okay. Como les decía, en este caso, pues vamos a revisar información siempre del presente continuo, pero en este caso lo vamos a ver con yes, no questions, ¿verdad? Ahora por la tarde les compartí una imagen que espero que todos hayan recibido y que les haya quedado chance de revisarla. ¿Me confirman? ¿La vieron por lo menos? ¿Sí? Sí. Ok. Sí, perfecto. Thank you so much for the confirmation. That's perfect. Today, let's see on this one. Today we begin checking on information about the weather and the seasons. Vamos a ver un tanto de información que es parte siempre de la sección 4, que hace referencia al clima y las diferentes épocas, ¿verdad? O temporadas que tenemos durante un año. Check on this one. Vamos por aquí trabajando con información. Tell me, people, what's the season? Take a look at the illustration over there. What's the season? Otoño, It's the fall. Thank you so much.
More comments? What's the season, people? More people, more volunteers? Fall? Mm-hmm. Algunos lo veo ojeando su cuaderno, así como, híjole, ¿dónde lo anoté? Así, no, no problem, no problem. Excellent, thank you. But that's fine. Perfect. As you mentioned, and you are correct, we're talking about fall, right? In this case, it's fall. What is this in Spanish? Otoño. Otoño. Thank you so much. And tell me, people, do we have fall in El Salvador? No. 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 Right? Mm-hmm. No. Probably not something that marked. Right? Tal vez no algo tan marcado así como en otros países, pero tal vez a menor escala, pero existe tal vez esa temporada. Okay? Check on this one. What's the weather like? ¿Cómo será el clima en esta época o este tiempo del año? En fall. What's the weather like? Is it hot? ¿Será caliente? Is it cold? Cold. Mm-hmm. Thank you for the comments. In this case, we can say it's windy and cold, ¿verdad? Que es con mucho viento, a eso hacemos referencia con windy and cold, ¿verdad? Y es helado, ¿verdad? Tal vez nosotros tenemos por ahí una pequeña similitud, tal vez con octubre, ¿verdad? Que generalmente es bastante con mucho viento y tal vez es un tanto heladito ese clima, ¿verdad? Clima rico. It's windy and cold. Thank you. And imagine for this one. Si ya sabemos que el clima en este caso es windy and cold, tell me what clothing items can you wear? Si hablamos de artículos de vestimenta, ¿qué será algo adecuado para este clima? Sweater. Sweater. Uh-huh. Okay. What else? ¿Qué más? Gloves. Thank you. Sweater. Sweater. Gloves, ajá, exacto. Podríamos utilizar guantes, thank you. Boots. Boots. It's possible. Boots. Thank you. Boots. Possible. Thank you so much. And could be possible. Thank you, thank you. Check on the next one. What's the season? Primavera. Check. There is a strike for many of you. Creo que los agarré en curva algunos, ¿verdad? Así como, híjole, recuerdo que lo he visto, ¿verdad? Thank you. That's fine. No problem. Thank you. And that's correct, as you mentioned. Thank you. It's spring. Estamos hablando de primavera, ¿verdad? It's spring. Thank you. And tell me, what's the weather like for spring? ¿Cómo será el clima para esa época? It's windy. It's windy. Thank you. Flowers. Ah, we have flowers, exactly. En ese caso sí tenemos la presencia de muchas flores, ¿verdad? Thank you. That's a good comment. Ajá, y aparte de windy, que alguien me mencionó, ¿cómo más será el clima? Hot. All right, thank you. Strike number two. Hoy les he agarrado en strike, people. Thank you. Yes. Examen sorpresa. Dice, no. Thank you so much. In this case, we can say it's warm and sunny, ¿verdad? Cuando mencionamos warm, hacemos referencia a un clima un tanto que sería cálido, pero no llegando al extremo de hot, ¿verdad? No sería caliente, sino que warm podría ser algo aceptable, ¿verdad? Algo cálido, bien calorcito rico, pero no aquel desesperante, ¿verdad? Ese sería hot, ¿verdad? Y tenemos sunny, es bastante soleado, ¿verdad? Esas son las características de este tipo de clima, ¿verdad? Que generalmente lo tenemos en spring. Check on the next one. Tell me, people, what's the season? Winter. Thank you. Now winter. It's a hit for you. Ya veo, este no fue strike para mucho, ¿verdad? Thank you. It's winter. Thank you so much. And tell me, what's the weather like? Oh, it's very cold.
Cold. Mm-hmm. Cold. It's cold. Uh-huh. In this case, or for many countries, it's very cold. Es muy helado. Very cold. It snows. No. También en algunos lugares se caracteriza porque neva, ¿verdad? Podemos ver presencia de nieve. It snows. But what about in El Salvador? Do we have snow? ¿Será que tenemos nieve acá? No. No. Rain. No, only rain. Thank you. Rain. Only rain. Thank you. That's correct. And that is the winter. Tell me, dígame. ¿Cómo se diría niebla? O niebla. Ah, excelente. Let me copy this one. Ah, ya ve, si quieren desquitar los strikes, está bueno, está bueno. Son bromas, son bromas. Vamos a ver, con niebla. Niebla lo decimos fog. Excelente. O neblina. Ajá, neblina sería fog. Exacto, fog. Ah, fog. Y de ahí tenemos el siguiente, me dijo granizo, ¿verdad? Granizo. Ajá. En este caso lo decimos hail. Hail. En este caso. Thank you. My pleasure. My pleasure. Right? Thank you so much. Thank you. That is how you call it. And as you mentioned, probably in El Salvador, we don't have snow, but for winter, it rains. And everything changes to Venice. Right? Y todos nos cambiamos como que andamos en Venecia, en esos canales hermosos. Pero acá nos toca andar así, ¿verdad? En muchos lugares del país, cuando tenemos el invierno. Okay? Thank you. And tell me, what clothes are necessary for winter? Umbrella. Sweater? Uh-huh. An umbrella? It's necessary, right? What else? A scarf. Thank you. Mm-hmm. A jacket, right? It could be. Jacket. Sweater. Mm-hmm. A sweater. Boots. Uh-huh. Thank you. A scarf. And probably, right, one, thank you, gloves is possible, right? Rubber boots. Tal vez para ser más específico, ¿verdad? Porque podemos decir boots, que son esas así bien bonitas, ¿va? Piqueteras, coquetas, que decimos botita. Pero para esos climas quizás hasta nos toca esas botas de hule, rubber boots, más específicas, así nos protegemos bastante del clima, ¿verdad? Rubber boots, nada más como comentario para que lo tengamos por ahí como vocabulario, ¿verdad? Rubber boots. Okay, and that's fine. Thank you. I appreciate on your collaboration on this. Thank you. Let's see on this info. And what about the last one? Probably the favorite of many of you. What's the season? Summer. Thank you. Do we have summer in El Salvador? Yes. Perfect. Yes, we do, right? And what's the weather like? It's very hot. It's very hot. Right? Very hot. That's correct. It's very hot. And sunny, ¿verdad? Bastante caliente y generalmente es muy soleado, ¿verdad? It's sunny, ¿verdad? Que ni una nube se le atraviesa a uno, ¿verdad? It's sunny. And tell me, what clothes items are necessary for this weather? Flip flops. Shorts. Sunglasses. Sunglasses. Thank you. Cap. T-shirt. Cap. All right. A t-shirt is possible. Shorts. Mm-hmm. Thank you. Swimsuit. Yes, swimsuit. For the ladies, probably a hairband. Thank you. It's possible. And a cap to protect for the sun. Uh-huh. Thank you. A tank top. It's possible. Yes, thank you. Excelente. Me llega que se recuerde el vocabulario de ayer, ¿verdad? Es muy probable que tengamos un tank top. Thank you. Yeah, a swimsuit is necessary when you go to the beach or to any swimming pool. Excellent. Thank you so much. Now, perfect. That was just the beginning of the class, just to get started with some information. Nada más la introducción para recordar cierto vocabulario y pues, estar ya de lleno con la práctica que tenemos para este día. Today we check information about the present continuous, yes,
and no questions, right? Eso es lo que vamos a revisar en esta sesión. Vamos a ver siempre el presente continuo, pero lo vamos a utilizar en forma de pregunta, que ya sea pregunta sí o pregunta no, ¿verdad? Sí o no, que son ese tipo de respuestas que obtenemos al formar preguntas de este tipo. Check on the next info that we have. And we talk about the structure, but let's make a short review about the structure for affirmative. Let me copy this information for you. Let's see. If we have an affirmative sentence, what are the necessary elements? Vamos a ver, vamos a hacer un pequeño repaso antes de llegar a la estructura de las preguntas en el presente continuo. ¿Cuál sería el primer elemento que necesitamos para una oración afirmativa? Verb to be. Verb. The verb to be, ¿será ese el primer elemento en la oración? Subject. No, subject. Thank you. Excellent, thank you. The subject, ¿verdad? Necesitamos mencionar la persona, ¿verdad? ¿A quién hacemos referencia? En ese caso, y el sujeto, el subject. And what is the next element? ¿Qué necesitamos a continuación? The verb to be, thank you. Perfect. The verb to be, recuérdese que el verbo to be va a variar dependiendo del sujeto, ¿verdad? What about, what is the next element? Complement. Complement. Complement y somos a the end. Me falta un elemento todavía, aparte del verbo to. Ng. Ah, thank you. Thank you. We need other verb. Vamos a necesitar otro verbo en su versión, en este caso, en ing. El que hemos estudiado, el que hemos estudiado para describir exacto, como escuchamos por ahí, el que hemos utilizado para hablar de la vestimenta de alguien, hemos utilizado fijo el verbo wearing, ¿verdad? Pero no quiere decir que el presente continuo solo se va a utilizar con wearing, sino por el tipo de práctica que tenemos, hemos utilizado nada más este verbo. Pero usted mentalícese que después del verbo to be, vamos a necesitar otro verbo en su versión ing. And then you have complement, ¿verdad? Y como ustedes lo mencionaron, el último elemento es un complemento. Y esos son los elementos necesarios para una oración en afirmativo, ¿verdad? Si yo digo, por ejemplo, Felipe is wearing shorts. Sandra is wearing pants. Y ahí tengo la información. What about for the negative? Y si tenemos una oración negativa, what are the elements? Necesaria la negativa. Subject. Subject. Inicia. La subject. Ajá. Then, verb to be. Thank you. After the verb to be. Not. Thank you, thank you. Thank you, thank you. Excelente. Después del verbo to, vamos a ubicar la palabra negativa, ¿verdad? Para la negación. Not. And then, what is next? The verb. Thank you. Excellent, right? Verb, y vamos a utilizar lo mismo, un verbo en ing, y por cuestiones de práctica, por lo que hemos compartido en las sesiones anteriores, hemos utilizado el verbo wearing como un elemento fijo, ¿verdad? Pero usted mentalícese igual que necesitamos un verbo más su versión en ing, ¿verdad? Que sería el verbo, vamos a agregarle ing. And what is the last element? ¿Cuál sería el último elemento? Complement. It's a complement. Thank you so much. Perfecto, ¿verdad? Los elementos necesarios que tenemos por ahí para las oraciones, ya sea afirmativo o ya sea negativa. Thank you so much. Now, let's check on the information for the questions. Ese era nada más un repaso para ver cómo andábamos y nos recordábamos la información. Check on this one. Ve el siguiente, la siguiente información. For the present continuous questions. Déjeme por aquí hacer un cambio. Vamos por acá. Thank you. In this one, the elements are different. We maintain, right? We maintain the almost the same elements, but the order is different in this case. ¿Verdad? Los elementos casi se mantienen, pero como se puede ver, el orden ha variado. In this case, what is the first element? Vea por ahí en pantalla cuál es el primer elemento que vamos a utilizar en estas preguntas. Verb to be. And then? Verb to be. And then the subject, right? And then wearing and a complement.
¿verdad? And finally, a question mark. Si estamos haciendo, expresando ideas o formulando preguntas de forma escrita, recuerde el elemento muy necesario utilizar el signo de interrogación. Igualmente, el signo de interrogación solo va en la parte final. En inglés no existe el signo de apertura, ¿verdad? No utilizamos signo al inicio, solo lo utilizamos al final. Pero es muy necesario que usted me lo incluya por ahí en la forma escrita. Check on this, ¿verdad? Miss Gaby, cuéntenos. Teacher, una consulta. ¿Y el signo de admiración? ¿Sí existe el de apertura o solo existe el del final? Solo el de final también. En este caso, para el inglés, cuando sea signo de admiración o signo de pregunta, solo existe el de cierre o el al final. No existe de apertura. ¿En cualquiera de los dos casos? En cualquiera de los casos. Ah, okay. Perfecto. Gracias. Bueno. All right. Thank you. Let's check on this one. Si yo quisiera expresar una oración afirmativa, yo dijera I am, ¿verdad? Y después el verbo wearing y el complemento. Pero en pregunta, ¿cómo sería? ¿Será que debo mantener el I am o cómo lo expresamos? Al revés. Ajá, exacto. Am I? Right. Am I? What about for the next one? You are. ¿Cómo sería la pregunta? Are you? Okay. Thank you so much. Are you wearing shorts? Exactly. Yes, but that's a secret. Right. Sí, pero es secreto, no le cuente a nadie. No, just kidding. No, para nada. Complete, formal, no problem. All right, thank you. Exacto, ¿verdad? Así lo formulamos. Para el siguiente sujeto, he is, ¿cuál sería la pregunta? Is he? Exacto. Next one, she is. Esa es la forma afirmativa. She is, ¿cómo sería la pregunta? Is she? You. What about for the next one? We are. That is the affirmative format. What is the question? Are we? Thank you. Are we? And the affirmative, they are. What's the question? Are they? Perfect. Thank you so much. Just remember on the correct use of the verb to be depending on the subject. Nada más recuerde las combinaciones o las parejitas que nosotros ya conocemos de el verbo to be y también la combinación con el sujeto o el pronombre que vayamos a utilizar, ¿verdad? No se me vaya a confundir y no me lo vaya a cambiar y de repente decirme, hey teacher, are he? Es posible. Nada más recordamos y respetamos el orden que ya conocemos de este caso de pronombres con el verbo to be. En el caso que, en este caso yo les estoy mostrando pronombres, ¿verdad? Are you, is he, is she. Pero si quisiéramos ser más específicos, en lugar del pronombre usted puede utilizar un nombre propio. Yo puedo decir, por ejemplo, is Juanita wearing, en lugar de decir is she, ¿verdad? Y el nombre va a ir en la misma posición del pronombre, solo no me lo vaya a duplicar. Que me vaya a decir is she Juanita, porque ella me dijo dos veces un sujeto, ¿verdad? Entonces, o me dice el nombre propio o me dice el pronombre, ¿verdad? Generalmente, cuando es una pregunta inicial, para ser bien específico de quién a quién hacemos referencia, utilizamos un nombre propio, ¿verdad? Is Juanita, is Stanley, is Victor, y así pues. Sucesivamente vamos con el orden de las palabras para formular una pregunta. Questions at this moment? Preguntas a este momento? Questions? Solo una pregunta fuera. Dame. En este caso, las diapositivas que usted nos envía, no hay cómo descargarlas, ticha. Las diapositivas. Ajá, no, el material, digamos, del módulo 1 no hay opción para poder bajarlo. En este caso, no creo que no existe la opción de descargar el material tal cual que usted lo ve en la plataforma. Nada más tenemos acceso a los videos que tenemos por ahí e igualmente, ¿verdad? Los videos en este caso y el acceso a la plataforma
siempre lo va a tener activo, ¿verdad? No es algo que al finalizar el curso se le vaya a cerrar, ¿verdad? Y ahí podemos tal vez auxiliarnos de las capturas que a veces yo les comparto también, que es un resumen de lo que usted ya tiene en la plataforma. Bueno, gracias. Bueno, un gusto. Any other question about this topic? ¿Preguntas de este tema? Questions? No? Okay. No. Perfect. Thank you so much. Thank you. Let's continue. Continuemos entonces. Check on the next info. Veamos por acá. Check on the person that we have on the screen. And check on my question. And I will ask people to collaborate. Voy a pedir a algunas personas que me ayuden a leer, no a dar la respuesta, sino a leer la pregunta que usted tiene por ahí en pantalla. And I will choose Miss Marta Villafuerte. Si me hace el favor, Miss Marta, de leer la pregunta que tenemos en pantalla. Thank you so much. Is he wearing black suit? Black suit. Remember on pronunciation. Black suit. Thank you. That's correct. And tell me, people. Ahora necesito la colaboración de todos. Ya viendo la imagen y la pregunta, dígame, is he wearing a black suit? Yes, he is. He is wearing a black suit. Mm-hmm. Thank you. Thank you so much. The short answer is like that one, right? Una respuesta corta, podríamos decir, yes, he is, o igualmente, si usted quiere dar más detalles, puede incluso utilizar una respuesta larga, ¿verdad? Yes, he is wearing a black suit. No hay ningún problema, ¿verdad? Ahí, como usted guste utilizarlo, no hay problema. Check on the next question. And I need the collaboration of Miss Morena. Si me ayuda. A leer la segunda pregunta que vemos por ahí, Morena. Gracias. Is he wearing a yellow tie? Mm-hmm. Thank you. Is he wearing a yellow tie? Thank you. What's the answer, people? No, he's not. Exactly, right? I have the contraction, but you can give the complete form. Yo muestro en este caso la forma contractada, pero la correcto decir no, he is not. Cualquiera de las más es correcta y ninguna es mejor que la otra o más quiera expresarla, ¿verdad? No, he isn't. No, he is not. No hay ningún problema. Okay, thank you. Well done. Check on the next one. And I need the collaboration of Norma, Miss Norma Gonzalez, to read on the question, please. Is she wearing flowery? Is she wearing a flowery dress? Mm-hmm. Thank you. What do you think, people? Yes, she is. Correct. Yes, she is. That's fine. Thank you. Next one, Mr. Victor, I need your collaboration, please, to read on the question. Thank you so much. Is she wearing high heels? High heels? What is the answer? No, she's not. Thank you. And that's fine. No, she isn't, or no, she is not. ¿Verdad? Cualquiera de las dos formas es correcta. Thank you. Check on the next one, and I need the collaboration at this moment of, let me see, Miss Leslie, is there a question? ¿Sí existe una pregunta, Leslie? Sí, perdón. No hay problema. A esa clase de zapatos de la diapositiva anterior, ¿cómo se dice? Flats. It could be flats. No. ¿Es posible utilizar flats? Es posible. Déjeme revisar, double check por acá. Déjeme revisar si es posible, no heels. Lo podríamos decir flats. Women's shoes that are not flat. Sí, es posible decirles flats. Se lo voy a escribir por acá para que también usted pues vaya incrementando su banco de vocabulario. Lo podemos decir flats, ¿verdad? En general, el adjetivo flat tiene la S y quiere decir algo plano, ¿verdad? Sin alteración, sin elevación ni nada, algo plano, flat. Pero también si le agregamos una S, puede hacer referencia a este tipo de zapatos, que son zapatos pachos, como le dice la mujer, ¿verdad? Zapatitos pachitos, cómodos, ¿verdad? Podemos decirle flats. Es correcto. Perfect. Uf, me salvé del strike. Medio así.
como de pancita me la pasé esa pinta, but that's fine, thank you. Thank you. You have flats. Check on the next one. Déjeme ver por acá la siguiente. Thank you. Thank you. Let me see. Okay. What about on the next one? And I need your collaboration. And let me see. Mr. Enrique Ventura, can you read on the question, please? Si me ayuda por ahí para leer la pregunta, por favor. Are they wearing skirts? Skirts, thank you. What's the answer? Yes, they are. They are. Perfect. Yes, they are. That's correct. Yes, they are. Thank you. Thank you. And check on the last question that I have in this moment. And I need the collaboration of Miss Aida. Miss Aida Portillo. Thank you so much. Are they wearing raincoats? Thank you. Are they wearing raincoats? What's the answer? No, they aren't. Exactly, right? No, they aren't. Or if you want, no, they are not. ¿Verdad? Cualquiera de las dos formas es correcta. Thank you so much. Thank you, thank you. Any question at the moment? ¿Preguntas, dudas, quejas, reclamos? Nothing? Nada, nada? Okay, perfect. No, thank you. Excelente, me llega. Chivo, chivo. Let's continue. We're going to skip on this one. Vamos a pasarnos esta práctica y nos vamos a ir ya de preferencia a la práctica que teníamos de la imagen que les compartí, ¿verdad? Espero, y ustedes me confirmaron que sí tuvieron la oportunidad de verla, así que usted tiene acceso a la imagen. Y si no, pues tómele captura porque la vamos a utilizar en una mini sala que vamos a trabajar con sus compañeros si usted no la tiene a la mano, ¿verdad? Así que les comento por ahí lo que vamos a hacer. Check on this one. We have different people in the pictures. We have Paul, Carla, Peter, Jackie, Tina, Fred, and Mia. And we are going to be asking questions, yes, no questions, using the present continuous. Vamos a formular preguntas similar a los ejercicios que hicimos como clase, pero en este caso vamos a tener un tanto más de libertad de preguntarle a los compañeros. ¿Cómo lo vamos a hacer? Como usted ya lo vio, ¿cuál era el orden de las preguntas? Yes, no questions, si se recuerdan. Primer elemento. Verb B. Verb B. Thank you. Next one. Subject. Next one. Wearing. Wearing. Exacto. And compliment. Thank you so much. Exacto, ¿verdad? Nada más que esta práctica, no vamos a decir, no vamos a utilizar los pronombres, ¿verdad? Porque si yo le digo is he, entonces no soy específico. ¿Y será que estoy haciendo referencia a Fred, a Peter o a Paul? No lo sabemos. En este caso vamos a utilizar el nombre propio de las personas que vemos en pantalla. Vea por aquí y yo le voy a crear un ejemplo. Is Paul wearing... Y vamos a incluir elementos de color para no solo quedarnos con el artículo o la prenda de vestir. Por ejemplo, ¿verdad? Vamos a ver. Is Paul wearing? Let's see. Thank you. I have a black jacket. Thank you so much. Is Paul wearing a black jacket? Esa es la pregunta que yo formulé. Recuerdes el orden que ya estudiamos porque este mismo vamos a utilizar en esta práctica. Si yo formular esta pregunta, suponiendo que ya estoy trabajando con mis compañeros en la sala, ¿cuál sería la respuesta de ustedes? ¿Is Paul wearing a black jacket? Yes, he is. Forma corta. Yes, he is. O si usted gusta, puede dar una respuesta larga. Yes, he's wearing a black jacket. ¿Verdad? Si pudiera ser otra alternativa. Let me create other question. Déjeme formularle otra pregunta por acá. Miss Leslie, dígame, Leslie, le escucho. Perdón, yo estaba buscando cómo se dice medias por la chica Jackie. Pero lo encuentro como socks, pero no sé si es socks. Correcto. Let me see, leggings. Déjeme chequearlo. Ahí sí. Hoy sí ya me agarró el primer strike para el teacher. Va, bárbaro. No, déjeme ver. No sé si leggings es aplicable o si es solo para la. Women stocking. Stockings. Thank you. Excelente. Cierto, es cierto. Stockings. Así lo decimos. Stockings. Yo, Morena.
Thank you. Thank you, Morena. Me salvó de morir aquí en la práctica. Thank you, now. That's fine. Thank you so much. Exacto, lo decimos stockings. Thank you. Perfect. Veamos por acá. Les voy a formular otra pregunta. Vamos a utilizar a Jackie. Is Jackie wearing... déjeme ver por acá. Wearing a green skirt. Vea por acá la pregunta que formulé, ¿verdad? En base a Miss Jackie. ¿Is Jackie wearing a green skirt? ¿Cuál sería su respuesta? No, she's not. Exacto. No, she's not. Check on Mia. Voy a hacer el último ejemplo para que nos vayamos a la práctica. Is Mia... déjame ver por acá qué estoy haciendo. Ok, perfect. Is Mia wearing el chalequito que ella tiene por acá? Se lo voy a escribir acá. Lo decimos best. Best. Exacto, ¿verdad? Is Mia wearing a white vest? Les hago la pregunta. Is Mia wearing... espérenme, hace falta un elemento por aquí. El A, excelente. Exacto. Como estamos hablando de un elemento que es singular, me hace falta el A. Thank you. Is Mia wearing a white vest? What is the answer? No, she's not. It's black. Exactly, right? Con aprendas sí, y yo le pegué porque es el vocabulario, ¿verdad? Pero el color no es el que yo estoy, el que representa la vestimenta que ella tiene, ¿verdad? En ese caso podríamos dar una respuesta negativa, ¿okay? That is how we're going to work. De esa forma vamos a trabajar y vamos a tener aproximadamente 8 minutos para interactuar con los diferentes compañeros que vamos a trabajar en grupo y usted formule preguntas en base a las personas que tenemos en pantalla, que usted también ya los tiene por ahí en la captura. No sé si existe alguna pregunta antes de irnos a práctica. Dígame. Así como en la pregunta, agregamos el nombre del sujeto. ¿En la respuesta también se puede hacer? Si usted gusta, puede decir, ¿verdad? Yes, por ejemplo, si hablamos de Mia, en ese caso sería negativo, ¿verdad? No, podríamos decir Mia, en este caso, Mia isn't. Se puede utilizar, pero en este caso... lo más común que vamos a escuchar es que vamos a utilizar un pronombre. ¿Por qué? Ya se mencionó la primera vez en la pregunta y ya se sobreentiende a quién hacemos referencia. Generalmente ya en la segunda parte ya solo respondemos no, she, que ya sabemos que estamos hablando de Mia. Sin embargo, si usted gusta utilizar el nombre en la respuesta, es posible. Gracias. Bueno. Thank you. Let me create on the groups. Déjeme por acá rapidito crear los grupos para que podamos practicar con los diferentes compañeros. Lo vamos a hacer grupos de 4 y vamos a trabajar con los compañeros. Una persona pregunta y todo el grupo responde. Luego otra persona pregunta, igualmente todos respondemos. Así lo vamos a hacer de una forma un tanto más participativa. Ok. Let me get started. Déjeme por acá crear los grupos y los mando a práctica y por ahí llego a monitorearles y ayudarles si es necesario, ¿ok? We get started. Thank you so much. ¿Perdón? ¿Quién iba a preguntar? Dale. Yo. ¿Is Pao wearing a black jacket? Yes, he is. ¿Is a jack
Is a Jackie wearing a green shirt? A skirt, perdón. Green skirt, ajá. No. Green? No. Is... no, she's not. No, she's not. No, she's not. No, she's not. Thank you so much. Thank you. Now, remember to alternate. Recuérdese, ya preguntó a alguien, otra persona pregunta y así todas podemos participar, ¿ok? Thank you so much and well done. Okay. Bueno. Is Amia wearing a white bed? No, she is. She isn't. No, no tiene. Uh-huh. What? Hola, respuesta larga. She's wearing a. ¿Cómo se dice cabello suelto? Wearing a flowery dress. Flowery dress. En este caso podríamos decir loose hair. L-O-S-E. That is the spelling. L-O-O-S-E. Loose hair. Is she wearing loose hair? Loose hair. Okay. Okay. Is Tina wearing a dress? No, she isn't. No. No, she's not. Thank you. Perfect. La respuesta larga. She's wearing a skirt. She's wearing a skirt. Hello. How are you doing with the practice? ¿Qué tal? ¿Cómo vamos con la práctica? Bien. Okay, perfect. I want to listen to you. Quisiera escucharles, practicar. Thank you. Is Mia wearing black vest? Yes, she is. Thank you. Now, other person to ask a question. Otra persona para formular otra pregunta. Muchas gracias. Is Peter wearing blue jeans? What do you think, ladies? ¿Qué dicen las chicas? Yes, he is. Thank you. Just check on something. Nada más como comentario general. Cuando hacemos referencia a un elemento que es plural, como en tal el caso de jeans, no necesitamos el artículo a. Entonces la pregunta la podríamos formular: Is Peter wearing blue jeans? No mencionamos el a. El mismo caso va para pants, para shorts, shoes. Como todos son plurales, sí podemos agregar el color, ¿verdad? Que iría antes del artículo al cual hacemos referencia, pero no necesitamos utilizar el a. Perfect. Continue asking. Thank you so much. Is Paul wearing brown shoes? Brown shoes, ajá. Yes, he's. Yes, he is. Paul. I guess they are black. No sé si mis ojos me fallan, pero son black o son brown.
pero como dijo que preguntemos, sí, que den una respuesta negativa. Sí, exacto, ajá, exacto. Por eso, claro, mi comentario era que yo creo que sería black. Entonces la oración sería no, he's not, ¿verdad? Porque sí tiene zapatos, pero no son brown. Ajá. Exacto, bien hecho en la pregunta. Thank you. Continue, continue. Perfect, perfect. Thank you so much. Is Carla wearing cap? Jackie. Is Jackie wearing a dress, black dress? A black dress? No, she's not. No, she's not. Tiene la dicha, Oscar, que siempre que llego al grupo, a él lo escucho participando. Excelente, ¿verdad? Estamos bien, excelente. Bien, bien controlado, ¿verdad? Bien controlado. Quizás Oscar dice, ya me toca participar, ya va a venir el dicho. No, pero, ¿sabe? Algo muy bueno en el caso que usted mismo supo identificar el cambio necesario, ¿verdad? Porque me dijo, dress black, dress y de repente black cayó, hey, a black dress, ¿verdad? Usted mismo pudo hacer esa corrección, y eso es muy bueno, que estamos alerta de cómo mencionar la información. Le felicito. ¿Okay? Gracias, sí, la práctica ayuda. Excelente, y eso es correcto, la práctica de verdad es de mucho. Se lo he dicho. Perfecto. ¿Alguien más para hacer otra pregunta? Thank you so much. Are Peter and Fred wearing blue jeans? Yes, they are. Yes, they are. Perfect. Mm-hmm. That's a good question in plural. Perfecto. Una pregunta en plural. Perfecto. Thank you so much. Continue working like that. Les animo a seguir preguntando. Tenemos aproximadamente 2 minutos, así que pueden seguir practicando. Thank you so much. Hey, me perdí la pregunta. Pues ya se fue. ¿Cómo no, fue la pregunta? No, aquí estoy todavía. La pregunta fue, ¿are Peter and Fred wearing jeans? Fred, sí. ¿Eh? Ajá. Sí, lo confundí con Paul, por eso dije no. Ajá. Thank you. Is Tina wearing a stocking, a black stocking? Repeat, please. Is Tina wearing a black stocking? Yes, no. She is. Black, sí, yes. Yes, she is. Yes, she is. Thank you. Just a comment, right, about that. Solo un comentario. En el caso de stockings, también se considera plural. En este caso, sí, no necesitamos el A. Okay. Ajá, exacto. Okay, está bien que, no, que estamos pendientes con la información, okay, pero bueno, que podemos tener una autocorrección. Thank you so much. What about other question? Quisiera escuchar a los demás. Formular preguntas, por favor. Okay. ¿Lo hago? Bye. Yeah. Is Paul wearing a black jacket? Is Paul wearing a black jacket? Good question. Yes, he is. It's correct. Thank you, mister. Mm-hmm. Go ahead. Is Paul wearing a what? No, he isn't. Okay. Al menos se lee. Exactly. Thank you. Is Carla wearing a flat? Yes, she is wearing flats. Flats. Exacto. Sorry, no flat. Lo utilizamos. Perfect. Thank you. Sorry. Flats. Mm-hmm. Yes, she is. Thank you. One more question. Is Peter wearing a cap? Mm-hmm. No, he's not. Okay. Thank you so much. Perfect. Good questions and congratulations to all of you. Perfect. At this moment, people, because of time, we return to the main room. I appreciate your collaboration and thank you so much. Thank you, teacher. Mm-hmm. Thank you, teacher. Thank you, compañeros. Muchas gracias. Gracias.
Thank you so much. I see that you are coming back and that's really nice. Congratulations to all of you for doing a nice job on this practice. I was checking on you and you are doing fine. Thank you so much. Perfect, perfect. Just as a general comment, remember that when we talk about an element that is singular, we include a or an. When the element is plural, we don't need a or an, right? That is something just as a general comment, ¿verdad? Como un comentario, retroalimentación en general. Recuerde, si hablamos de un artículo que es singular, si lo acompañamos de a or an, dependiendo la pronunciación, ¿verdad? De la palabra que continúa. Y si hablamos de un elemento plural, que puede ser stockings, jeans, flats, earrings, en el caso que lo hubiéramos mencionado, en esos casos no necesitamos acompañarlo de a or an, de lo contrario, ¿verdad? Lo estamos haciendo muy bien y me alegra mucho por ahí llegar a sus mini salas donde está practicando, escucharles practicar, formular preguntas con una estructura correcta e igualmente dar una respuesta adecuada a lo que se le ha preguntado. Así que felicitaciones, espero que ustedes también se sientan contentos, ¿verdad? Que no sea que solo yo el que me estoy alegrando, sino que usted también, decir, hey, ya puedo preguntar, ya puedo responder y dar detalles. Ese es el objetivo de estas prácticas en vivo. Okay? So, is there any question? No sé si habrá alguna pregunta antes de finalizar. No, teacher. No, teacher, no? Thank you. No questions? Okay. No, teacher. No, teacher. No, teacher. Much? So, because of time, we're going. Here, ¿verdad? Por cuestiones de tiempo, vamos a finalizar la sesión en ese momento y invitarles, ¿verdad?, a estar presentes a la sesión de mañana. Iniciamos con la sección 5 ya en las clases en vivo, ¿verdad?, con el contenido que vamos a utilizar. Usted ya lo finalizó y si no, pues le animo a que trabaje pendiente para tener información del contenido que estamos desarrollando, ¿ok? Así que les espero mañana. Have a good night. And a perfect day tomorrow. Pasen feliz noche y un día bonito, perfecto mañana. See you. Take care. Good night, everybody. Good night. Good night. Good night. Good night.